empieza a las 7:30 de la tarde y la oportunidad que ofrece este festival de pianos es que todo aquel que sepa tocar el piano va a tener la posibilidad durante la primera hora de esta tarde de poder tocar libremente el piano. Acudirán alumnos del Conservatorio de Segovia o de otras escuelas de la provincia, pero también estarán libres para todo aquel aficionado, incluso un niño que simplemente sepa tocar una escala, bueno, pues va a tener la posibilidad, y nos parecía que era una oferta muy atractiva en un espacio tan bonito como es Sepúlveda. Y sí que a las 9 de la noche, bueno, pues Ambienter ha tenido el gesto con nosotros de cedernos velas de su empresa para decorar el entorno de los pianos y, bueno, pues propiciar un entorno más bonito y más sugerente en todo ese espacio tan bonito que Sepúlveda, pero simplemente es a modo de decoración. Lo importante son esos 4 pianos de cola que estarán en Sepúlveda y que el público tiene que descubrir. Sí, la idea surge este año en Sepúlveda porque ha sido el pueblo seleccionado como más bonito dentro de esa red de los pueblos más bonitos de España, y por eso comenzamos ahí, pero la idea es que el próximo año, bueno, pues sea otro pueblo con cierto también carácter especial el que pueda ubicar esta iniciativa, que esperemos que este año sea un éxito. Bueno, la idea es que la gente descubra los pianos. Es un momento en el que el público va a poder pasear por el pueblo y va a descubrir esa música de los pianos. Nosotros daremos un programa una vez que accedan al pueblo, y ahí podrán disfrutar de distintos estilos musicales. Cada piano tendrá un programa distinto y será el público el que podrá circular por el pueblo y acceder a un piano o a otro dependiendo del estilo musical que le apetezca escuchar. La idea también es que todos los estilos musicales, jazz, soul, bossa nova, también habrá opción de poder disfrutar de un piano a 4 manos, podrá haber distintos estilos, por lo tanto todos los estilos y todos los gustos estarán cubiertos porque será el público el que se mueva. La idea es que sean unos pianos muy libres y que, bueno, pues, la gente vaya disfrutando de la música a lo largo de la tarde. Y luego sí que al final, sobre la una de la sobre las 12 de la noche, sí que habrá un concierto final en el entorno de la Virgen de la Peña, en esa iglesia, y ahí sí que se podrá disfrutar de un concierto final sentado, porque la idea es que la gente camine por el pueblo y vaya disfrutando de la música. Sí, ha sido un cuidado proceso de selección en el que también además hay algunos segovianos. Ellos, a partir de las 8:30 de la tarde, serán los profesionales que están tocando sus pianos, y luego en ese concierto final, bueno, pues cada uno de ellos tocará una pieza final para cerrar esta noche en blanco y negro. Bueno, yo creo que el público también muchas veces está esperando novedades, ¿no? Son importantes los programas, sobre todo para los alcaldes a los que nosotros les dirigimos nuestras iniciativas. Son importantes aquellos programas que les ofrecen libertad y que llevan ya muchos años, como es el Actuamos. Es un programa que ya tiene una tradición en Diputación, pero es el programa más libre en el que ellos eligen el estilo musical, teatro, aquella actuación que les apetece que esté en su pueblo, pero también son importantes las actividades que van dirigidas desde el área. Y en ese sentido, por ejemplo, nos parecía que el séptimo arte estaba muy olvidado en la programación que tenía el área de cultura, y ha formado una novedad. Además, tiene 2 vertientes: por un lado la música y por otro lado las proyecciones, que hemos querido también. Había una oferta de 39 películas distintas de cine europeo. Nos parecía que era importante porque el americano ya tiene una difusión grande, y en esa doble vertiente la música nos parece que es un aspecto inherente del séptimo arte, y nos parecía que también podía ser muy atractivo para complementar también muchos ciclos de cine que tienen los pueblos por sí mismos. Otra de las novedades, y que yo tenía muchas ganas de poner en marcha, es un programa que se llama Aproximarte, que también tiene es un programa marco que también tiene espíritu de continuidad en los próximos años, y que este año hemos empezado por el románico de ladrillo. La idea es que la gente conozca
el arte que tiene más cerca. Muchas veces conocemos más sobre grandes catedrales que están fuera de nuestro entorno más cercano y no conocemos ni el estilo arquitectónico de la iglesia de nuestro pueblo. Y nos parecía que era importante que la gente conociese lo que tiene más cerca. No solo porque es importante, para que también sea consciente del valor que tiene aquello que le rodea, sino también para que luego sean los mejores prescriptores de arte de su pueblo, ¿no? De su entorno, y también para inculcar ese respeto hacia lo que tenemos más cerca. Y por eso este año comenzamos por el románico de ladrillo, también un poco en la línea que nos invitaba a trabajar Edades del Hombre Cuella, pero bueno, la idea es la de la continuidad. Está teniendo mucho éxito, la gente está gratamente sorprendida de lo que tiene a su alrededor y es capaz de comprender es capaz de comprender lo que tiene a su alrededor también. No solo se explican desde una manera artística, sino que también se explican desde una perspectiva iconográfica de los templos. Y eso también es muy importante para comprender el contexto de los templos. Y otro de los programas que han surgido como novedad, y que yo también forma parte de un programa marco, que este año comienza con 5 exposiciones y es Itinera. Es un programa que lo que pretende es llevar el arte a los pueblos. También era una carencia que se había detectado en la programación cultural que ofrecíamos, y es que no estaba tan cerca como nosotros pensábamos la oportunidad de poder disfrutar de una exposición en las programaciones culturales que hacen los pueblos. Y ahí también hay una gran variedad, hay fotografía, pero también precisamente ahora que estamos hablando también de pintores pensionados, también hay una exposición sobre el paisaje de nuestra provincia, y ahí tienen la oportunidad de poder disfrutar de las miradas de personas completamente ajenas a Segovia sobre el paisaje que nos rodea. Y bueno, en un principio sí, comenzaremos, si no hay ninguna novedad, el 30 de noviembre con teatro, y tendremos una Navidad especial, como todas las Navidades del teatro, muy enfocada también a los niños, como suelen ser también todas las Navidades del teatro, que es cuando ellos tienen más tiempo libre, y es una manera también de que puedan disfrutar del teatro sin la presión de tener que ir al día siguiente al colegio, ¿no? Están más libres. Y bueno, pues allá durante todo el 18, pues entonces celebraremos el centenario. A mí siempre me gusta recordar que aunque en la fachada aparece 1917, verdaderamente el teatro no se inauguró hasta el 26 de octubre del 18 con una obra muy segoviana que se llama La Alcaldesa de Entanares. Así que a lo largo de todo el 18 celebraremos esos 100 años del teatro en Segovia.